Vale, ascender a la superficie es más divertido todavía. A ver cómo es. Venga. La variación de la superficie, que es más divertida todavía. Porque claro, n es constante, b es constante, lo que deriva es la superficie. ¿Cómo? Sí, si el ejercicio era un... El ejercicio es, te ponen un... Sí, sí. Una varilla, una... Un rectángulo, te ponen una varilla aquí. Sí. Y la varilla se va moviendo, ¿vale? Se puede mover para adentro, con lo cual el área es más pequeña, para afuera, con lo cual el área es más grande. Si el área es más pequeña, entran menos, tiene que hacer que entren más. Y si se hace más grande, entran más, bueno, se va para adentro. Tiene que hacer que entren menos. Entonces ya siempre lo tenés. Pero, ¿qué haces aquí? Pues la superficie te tienen que dar la L de la longitud 1. Te dan la L esta. Y ahora esto te tienen que dar la velocidad a la que se mueve. ¿Vale? Esto no es la velocidad. Te tienen que dar la velocidad a la que se mueve esto. Entonces el área que atraviesa va a ser, que es la superficie, va a ser L por la distancia. ¿Y la distancia qué es? X. ¿Y X qué? La distancia del lado. La velocidad por el tiempo. ¿No? No sé. ¿Cómo saco la X? L por X, ¿cómo saco la X? Vale, aquí tienes que poner, porque va variando. Entonces la superficie varía según la velocidad. Tiene que variar según la velocidad. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, el flujo va a ser... Pues yo todas estas cosas las ponía en el examen, si no, a mí me suspende. O sea, yo tengo que hacer dibujo, demostrar que esto es esto, explicar por qué. Y te lo van a pedir en teoría en el ejercicio. Si te lo piden en teoría, lo expliques. Si te lo piden en el ejercicio, también lo expliques. No tiene mucho tiempo, pero sí tiene tiempo de explicarlo. Tiene que tener, no tiene más remedio. Dice,